Mi nombre es Juan José Padrón Moredo, él es Canelo, somos de San Luis Potosí y yo estudio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la carrera de Ciencias de la Comunicación. Él no estudia. En general ha sido difícil enfrentar la situación que ha existido desde hace ya más de un año. Ha sido complicado para nosotros, también ha sido un desafío. Creo que a los maestros se les ha echado mucho la culpa, pero la realidad es que nosotros tampoco no estábamos preparados para esto. Creíamos saber mucho de las tecnologías, pero al menos en experiencia propia, yo también me sentí totalmente inútil cuando me presentaron las plataformas con las que íbamos a trabajar. Yo no entendía nada, no entendía qué era Didactic, qué era Teams, a dónde subir mis tareas, cuándo subirlas. No había nada, me faltaba esa interacción con el maestro, que él me recordara mis tareas, que tener esta interacción, esta retroalimentación con él. Creo que la maestra Raquel lo ha sabido sobrellevar, sus clases siempre han sido entretenidas, han sido dinámicas, me han mantenido despierto durante mis clases, que creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos todos, ¿no? El hecho de quedarnos dormidos en clase, de hacernos tontos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Mendoza Romero, soy de San Diego de la Unión, Guanajuato, estudio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, mi experiencia en la escuela ha sido, en este curso, ha sido extraña, pero a la vez amigable. He disfrutado mucho el hecho de poder estar en casa, el hecho de poder transportarme de una clase a otra muy rápido, pero a la vez se ha sentido triste, añorable, porque parte del aprendizaje viene de la retroalimentación entre compañeros y la experiencia de poder platicar, comentar y vivir esto. Entonces, esa es una parte que sí extraño, pero creo que ha sido hasta cierto punto agradable. Mi nombre es Diego Ortiz Cerda, soy de San Luis Potosí, México, y estudio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mi experiencia en la clase de producción audiovisual durante este semestre no ha hecho más que aumentar mi añoranza por volver a clases presenciales. Esto debido a que, si bien hemos logrado acoplarnos a estas situaciones y la maestra ha sabido generar experiencias y trabajos en equipo, no es lo mismo estar en casa con tus compañeros, cada quien a la distancia. Si bien te hablas y mantienes un cierto contacto con ellos, no es la misma experiencia universitaria que has tenido durante, pues vaya, 4 años, y de la noche a la mañana eso se pierde. Sientes un vacío, sientes que el aprendizaje, la generación de conocimientos, el trabajar en equipo es más fructífero en presencia de tus compañeros y en la universidad. Y pues sí, se extraña volver a un salón de clases, a las aulas y a la universidad, a conocer, a tener contacto con tus compañeros. Hola a todos, mi nombre es Don Arroyo Incapié, yo soy de la ciudad de Medellín, Colombia, y actualmente estudio comunicación audiovisual en el Politécnico Colombiano Ginzas acá David. La opinión que yo tengo sobre el manejo de la educación en esta pandemia es que hay que ser resilientes, hay que saber adaptarse a todo ese cambio. Para muchos de nosotros no ha sido fácil, pero es progresivo y en la medida que más avanza el tiempo, pues más nos vamos adaptando. Si bien extraño la presencialidad, extraño compartir con los amigos, porque digamos esos espacios se prestan para que sea más afectuoso el intercambio. Y precisamente estas clases, el taller de dirección aquí en Colombia y de documental allá en México, pues nos ayudan bastante a quitar como un poco esa monotonía que siempre hemos tenido, como la misma cátedra que algunos profesores nos dan. La experiencia en el curso internacional de producción documental ha sido una grata experiencia, conocer a los compañeros de México, ver la realidad tan distinta que tienen ellos, pero a la vez en países tan parecidos, con culturas más o menos parecidas, y como el planteamiento audiovisual que tienen ellos respecto a los documentales ha sido como algo muy interesante a tratar. Ya desde la clase de dirección de actores, el profesor ha hecho un buen planteamiento a pesar de la virtualidad. Nos ha dado el curso de la mejor manera, aunque obvio a uno le sigue haciendo falta ese punto de estar en la universidad compartiendo con las personas, compartiendo con el actor mientras lo dirige, y hace falta como esa personificación entre todos, aunque siguen siendo muy buenas las clases y muy buenos los cursos, así sea